¿Qué tal, amigos? Una vez más los invitamos a que nos sintonicen entre Artistas Radio y TV de César Suri. Y bueno, hoy estamos de lujo porque estamos entrevistando a Andrea Orejel, que es de Relaciones Públicas del Hotel Misión Carlton aquí en Guadalajara, Jalisco. Agradecerle el espacio y los espacios que tiene el hotel para los eventos culturales que se representan aquí en Guadalajara. Y bueno, quiero también por parte de ella que nos comente el hotel a nivel internacional para que lo conozcan, con qué contamos, qué tenemos, cómo damos la bienvenida en el Hotel Misión Carlton Guadalajara. Hola, pues muchas gracias primero que nada a ustedes por venir con nosotros, por también compartir estos momentos. Para nosotros es un honor siempre tener en casa a talento mexicano. Y qué mejor empezarlo de esta manera, como les dice Josie. Para nosotros es muy importante el desde recibir a la gente, entrar, que se sientan en un ambiente pues muy en casa, muy en familia. Nosotros como cadena hotelera 100% mexicana nos preocupamos por eso, por representar la mexicanidad en muchos aspectos como la hotelería, la gastronomía, el arte, etcétera. Entonces, pues desde ahí vamos, ¿no? Cuidar esos aspectos mexicanos para lo que es nuestro hotel, la arquitectura. Tenemos desde la entrada, lo recibimos siempre con nuestra mesa de hospitalidad, que es una mesa donde por las mañanas ofrecemos café de olla para que todos los huéspedes puedan tener acceso a ella, aguas frescas por la tarde. Somos un hotel ya con más de 60 años en infraestructura. Hoteles Misión está aquí desde hace 23 años, orgullosamente. Contamos con 208 habitaciones, en habitaciones dobles y sencillas, una suite presidencial, una suite master. Tenemos 11 salones en donde pueden realizar sus eventos. Tenemos una capacidad desde 10 personas hasta 1.300 personas, un salón para 1.300 personas. Así que podemos variar en distintos ámbitos para distintos eventos, de cualquier cosa que se trate. Sí, muchas veces me ha tocado algunos cursos, convenciones, eventos que se realizan en el hotel y que vienen de otros países. ¿Con cuánto tiempo de anticipación podrían solicitar el venir a Guadalajara a hacer algún evento de ese estilo? Anticipación, creo que la que gusten las personas, normalmente lo hacen con un año de anticipación, si no es que más. También pues ya tenemos, como comentas, Yusi, pues clientes que vuelven cada año, que ya tienen muchos años viniendo con nosotros, realizando sus convenciones en nuestras instalaciones, pero normalmente se empieza la planeación con un año de anticipación. Okay. Me doy cuenta que hay una sala para exposición, tanto de fotografía como de pintura. ¿Cuánto duran las exposiciones para invitar al público a que vengan en el mes de mayo a ver esta exposición? Claro, es llamado el pasillo del arte. Es una modalidad que podemos llamarle así, que tenemos en la cadena. No existe en todos nuestros hoteles, esa es una realidad. Somos ya ahorita más de 60 hoteles a nivel nacional, pero sí podemos presumir que Guadalajara tiene el espacio adecuado para exponer ya sea pintura o fotografía, escultura también en su momento, y buscamos darle un espacio de 2 meses a cada exposición. Normalmente buscamos sobre todo al artista tapatío para uh-huh. dar ese auge, pero puede ser cualquier artista de toda la República. Para conocer un poquito más del servicio, de la ubicación de este hotel, ¿hay alguna página donde podrían echar un vistazo, así como decir sí voy ahí? Los invitamos a visitar nuestra página de internet, www.hotelesmisión.com. Estamos en Facebook con 2 páginas, una que es Hoteles Misión y la otra que es Puebleando con Misión, en donde hablamos un poco más de lo que son los destinos donde se encuentran nuestros hoteles. Igualmente en Instagram también nos pueden encontrar como hoteles-misión. Ok, que próximamente hay algún evento en especial que tenga aquí el hotel en el mes de mayo,
o se preparan eventos como ahora que viene el Día de las Madres, el restaurante, que muy rica la comida, por cierto, muchísimas gracias. Gracias. El restaurante está al servicio del público también de aquí de Jalisco, ¿no? Así es, nuestro restaurante es otra de nuestras marcas, es un restaurante que se llama Del Pueblito. Volvemos para dar ese auge a la comida mexicana. Está en servicio todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Todos son bienvenidos para venir a degustar la comida que, como les cuenta Yossi, no lo digo yo, pero sí es muy buena. No, no, claro que sí. Igual los invitamos en tiempo de calores, la alberca está riquísima, y que pudieran de aquí mismo, o sea, para algún puente, algún fin de semana, que aunque viva aquí en la ciudad de Guadalajara, los invito a que vengan al hotel, que la vista tan bonita que hay desde lo más alto de este piso, a disfrutarlo y a conocer un poquito más de los hoteles que aquí hay en Guadalajara. Así es, también como les comenté yo, sí, la alberca ustedes pueden hacer el uso en ese día. Es una alberca muy muy amplia, que se puede disfrutar mucho en estos tiempos que ya vienen de verano. Y también toda esta parte de la infraestructura que tenemos, 20 pisos, en el cual, como lo comenta, tenemos una vista maravillosa, ya sea de día, de noche, se disfruta mucho más, a mi parecer. Sí. Que ahí también tenemos unos de nuestros salones donde pueden disfrutar de un gran evento por la noche. Pues muchísimas gracias por la invitación y por habernos aceptado con este proyecto, que es el apoyo a la cultura aquí en nuestra ciudad. Y una pregunta nada más, ¿hay los domingos hay buffet? Sí, todas las mañanas hay buffet, pueden pedir a la carta, pero hay buffet todas las mañanas. El domingo tenemos un brunch especial en donde se sirven carnitas y birria. Santo Dios, para así estar es. Aquí. ¿A qué horas? ¿Desde a qué horas? Desde las 7 de la mañana estamos listos. No, tenemos que venir a disfrutar. Pues amigos, entre Artistas Radios y TV, Misión Carlton Guadalajara, agradecemos el apoyo que tienen al talento tapatío. Y van a ver ustedes en nuestro programa un recorrido al Hotel Misión Carlton Guadalajara. Andrea Oregel, muchísimas gracias, gracias por tu apoyo y vamos a seguir dándote lata aquí. No, 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 es un gusto para nosotros, muchísimas gracias y siempre siéntanse bienvenidos. Gracias. Amigos, entre Artistas Radio y TV, les agradecemos que nos sintonicen y pues apoyar también a nuestros empresarios tapatíos que confían muchísimo en nosotros. Gracias.
Además de acumular puntos Payback en hoteles Misión, también podrás pagar con ellos. Usar tu monedero Payback es muy fácil. Solo muéstralo al pagar y podrás acumular el 2% de tu estancia y consumos, que después podrás utilizar para pagar tanto en hoteles Misión como en los demás socios principales. Si aún no tienes tu monedero, solicítalo ya. Recuerda que en Hoteles Misión, tus puntos te harán disfrutar de una riquísima experiencia.